Señoras, señores, quizás algunos reconozcan esta voz que por el momento es una voz en off. Por lo general, los presentadores de espectáculos, maestros de ceremonias, aparecen justamente en ese lugar. Voy a hacer un pequeño hincapié. No trabajo en el Circo Tiani. Simplemente, no veo un carajo. Quiero introducirlos a este proyecto 33. ¿Qué número el 33? Según el mágico libro de los sueños, significa los dientes o la dentadura para la gente más anciana. También dice que es la edad de Cristo cuando cumplió 33 años. 33 eran los brazos que tenía el pulpo que atrapó al capitán, no recuerdo la novela de Hemingway. Hoy no, hoy el proyecto 33 de Fabiana Cantilo, ya todos saben, lo vieron en internet, lo vieron en el diario, en la radio. Está por comenzar. Un derrotero, un caravanserai por la trayectoria musical fascinante de una persona más allá de la amistad y o parentesco que nos involucre. Ha hecho tantas cosas que no las podría mencionar ahora. Ya estoy llegando al escenario, pero ¿para qué? Si ya está por empezar, me voy por donde vine. Vamos a recorrer 33 años de trayectoria de la primera dama del rock, Fabiana Cantilo. Con ustedes, el espectáculo. Buenas noches. Señores pasajeros, ustedes han sido elegidos para experimentar un viaje único. Viaje único. Sin parar.
super amor. El universo es ley. Ah, super amor. Matar mi viejo sol, volveré a preguntarte una vez más. Quizás nunca lo sepa de verdad. Entonces al final, señores, el productor de Superamor. Total, es una filmación, así que no pasa nada. Negro, edita. No, es mucho, esto para mí es mucho, me voy. ¡Camita! Todo comenzó por casualidad, un llamado más entre tantos, una vez más. Luna de paz sobre tu disfraz, un contraste tan desarmada. ¿Por qué te vas si yo estoy volviendo? Ya no hay razón para huir. Sabes que no te pertenezco,
Solo yo, por necesidad, guionista soy de mi destino. Una vez más, ajá, otra vez más, ajá. ¿Quién sabe qué más puede aparecer en el remolino que armamos? Yo quiero salir, quiero remontar sobre lo que queda de esto. Una vez más, ajá, otra vez más. De luz que chocan o solo se rozan, se va la vida, somos mariposas de amor que buscan sombra o solo muerte. No veo el tiempo, ya no lo sigo. Me puse nerviosa. Bueno, va a venir una persona que yo amo desde
Yo empecé con él, prácticamente empecé con él. Y acá va a venir de invitado, luego va a ser otra cosa mucho peor. Mucho mejor. Van a flashear con él después. Pero el señor Daniel Belingo. Bueno, acá en más va a ser como una especie de... Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Señores, además. Todos estos volverán. Así que, soldados que huyen.
Tenemos que hacer un alto en este momento histórico, porque voy a presentar a una bestia. A mi mamá le encanta. Espere, el mejor violero de casi el planeta, el señor Gabriel Carámbula. Bueno, señores, se pudrió todo. Señores, y también volverá. Dejar volar.
Sé que a veces miras una estrella y hasta ella te gusta viajar. Ojalá se te huele la niebla para encontrar tu corazón.
religiones sin motivos. ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Los vamos a cantar una canción del gran, súper increíble Luis Alberto Spinetta. Ahí va el capitán Beto por el espacio.
que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura? Mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Ahora, Información Celeste, nuestro disquito hermoso. Como se habrán dado cuenta, son dos temas por disco. Y bueno, y acá los productores grosos, y estoy hablando de usted, el señor Kai Gutiérrez y el señor Marcelo Capazo, fueron los productores de esta genialidad que todavía es moderna. Mira que es lo que te digo. Bueno, mundo imaginario, señores. El mundo imaginario ya no se puede ir. Juega con mi memoria al sol. Mini mariposas que por la noche ves se salen de la rosa de hoy. Siempre así, al reparo del tiempo estoy. Déjame, ya no quiero despertar. Al fin, thank you.
presa de ningún lugar. Como dijo una vez la canción, mi enemigo solo soy yo. No me voy a olvidar de reír si volví a despertar. Hay una estrella para mí, bendita Marta. En esta vida y después de aquí, caminando seguí. Superproductor increíble, músico que arrasa con los planetas, el señor Ulises Butrón. Acá nos espera. 2 años tardamos en hacer De que se ríen, pero yo creo que es uno de mis mejores discos. Y bueno, Culebrón Nacional es uno de ellos. Yo no tengo por... A la mañana, un ladrón ahora es cana. Línea.
siempre nos dieron. Todo el tiempo avisos del desastre, de la noche a la mañana, un ladrón ahora es cana. Canciones de cada uno de mis discos. Bueno, está bien. Yo me voy a sentar porque soy una mujer de edad ya. Ay, bueno. ¿Puedo sentarme con pues usted? Si quiere, ¿le parece? Nos vamos a chocar las cosas. Traigan la silla al tío. Espérese, me está. Ahí está. ¿Pero le parece, tío? Bueno, sí, haga lo que quiera. Sí, sí, sí. Este hombre es un gran genio. La verdad es que todas las guitarras de este disco maravilloso, que lo pueden encontrar en Spotify, nuevamente les digo, porque como soy independiente. No, no me importa la plata, sino que ustedes conozcan la obra, básicamente, de nosotros. Se me fue el tío. Esto es nuevo. Ahí está. Parte de los mimbres está acá. Está el otro, que ya lo vamos a presentar. Escúcheme, no entregues tu corazón. No entregues tu corazón, ya
inútilmente. No existe ningún dolor que esté para siempre. No debemos hacer planes del amor ni de la vida. Placer tocar con este hombre. ¿Usted trajo su disco para venderlo? Porque estaba a los músicos, señores. Kai Gutiérrez, así, simple, lo que hace, lo que se ve es lo que hay. Bueno, son, en este caso, vuelven a ser los directores musicales, junto con el señor Marcelo Capasso, que también opera los videos y también es videasta, aunque él no le gusta, lo diré, es muy talentoso en varios sentidos. El gran Javier Miranda, no podemos vivir sin él. No podemos vivir sin él, que vino de la China, hace poco hizo un viaje por Malasia, tiene muchos hijos por todos lados, y todo mentira lo que dije. Tampoco podemos vivir sin Sergio Liseski, señores, imposible vivir sin él. Pero hay una persona sin la cual no podría yo vivir, que es mi negra, la negra Chediak, Marcela Chediak, señores, la diosa del soul y de las timbaletas, y también es baterista y no sé qué. ¿Ustedes van después? ¿Me faltó alguien? ¡Ajá! Las nenas. Abril Cantilo, señores. Sobrina, no hija. Marisa Mere, la diosa de Marisa Mere. Y están los discos ahí afuera. ¿Trajeron sus discos? Y si no, mañana. No, mañana no. El martes cualquiera. La tipa no sabe dónde está. Bien. Y ahora voy a presentar a una persona que me ha aguantado durante 7 años. Me ha aguantado, ha sido mi mano derecha en mis bandas. He cantado temas de él y he compuesto este tema con él. Es una persona muy importante, un gran artista, el señor Fena de la Mayora. ¿Me hizo acordar a Gerard? ¿Gerard? ¿Está Gerard? Ahí está, porque me hizo acordar cuando le di 2 besos, porque usted es tan fino que le di 2 besos y me acordé de Gerard. No, esto no. Usted no aprendió el coso. No, porque como está el gran Fena, no voy a... Bueno, esta canción la compusimos juntos. Sí. No recordamos bien cuándo. No, yo sí recuerdo todo. Es mi canción. ¿Usted recuerda todo? No, es mi canción. No, es mi canción. No, es mi. A ver. Bueno, está bien. No, dígame. Las partes que no se entienden son de ella.
Cuente. Las partes que se entienden son mías. Por ejemplo, de los techos van a salir. Yo ahora explico. No sé qué saldrá de los techos. O una chimenea. ¿Qué va a salir? Un Papá Noel. ¿Y todo eso de Walt Disney? Humo. No, estoy pensando que puede haber cosas que salten de los techos. Tejas. No, Dick Van Dyke, el desollinador. El desollinador, ahí está. ¿Qué tendrá que ver? Es como una secuela de Mary Poppins. No fue. Necesito. Si no fuera por amor, no sé si me quedaría. Si los tontos yo sé junto a ven a los que brillan. Ya no quiero estar acá, yo me largo de esa fiesta. Ya. Nada pierdo si me voy, estoy bien, no me molesta. Leyes del juego. Chao, nos vemos luego. Cielos mirar, todos esos sones robar, lejos de la gente. Es mi hermano, por eso. Chao, gracias. El gran Fera de la Mayora, loco. Es un gran artista, escritor, compositor, actor, todo. Bueno, y ahora tengo que presentar a una persona que recién empieza, que no es nada importante para mí. No, todo lo contrario. Mi hermano, mi amigo, mi papá, mi persona de confianza, un músico de la reconcha de la lora, el señor Fito Páez. Tiene una capa de Gautier. Marcelo. Me puse la capa para Fabi. Ahí va. Te devolví las presentaciones que me hacías. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me acuerdo. ¿Qué dije? Entré como en un trance raro. Ok. Vamos a cantar una canción de él. Todo el mundo piensa que Nada es para siempre es mía. No, es del señor. Sí. Y la historia es que... Nada es para siempre, la historia de todos nosotros. Muy bien. Exacto. Siempre sos un coso. Pero la verdad es... ¿Qué? Porque es como rápido. Yo soy más lenta, boludo. ¿Qué vas a hacer? Usted es rápido, yo no... Lenta. Ay, qué zaramero. La verdadera historia... Fabiana, tenemos que hacer un número de comedia. Nos va muy bien con eso. Escúchame una cosa.
cuéntele a la gente. Ya, ¿qué? ¿No? No, no es mi concierto, Fabi. No, no, sí, pero bueno, está bien. A vos no me dejás hablar del tuyo. Bueno, esta canción la hizo Fito para que yo se la cante a Nahuel. ¿A quién? No te acordás de nada. Esto. Se puede con un señor que me... Aparte, Fabi, dice para que, me la cante tipo... a mí, para que me la cante a mí. No, sí. Hemos pedido todo tipo de seriedad, ahora se la podemos cantar esta canción. Dale. Traeme un sillón o algo, porque así es parada, es raro. No, mentira. Bueno, vamos, vamos, muchachos. Vamos a tocar. Vamos. ¿Usted va a tocar así en mudo? Sí, Fabián, acá, por supuesto. Sin querer te lastimé. Sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte. Siempre el tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo la sensación. Una carta camino. Algo ocurrirá,
Señor Fito Páez, que en breve vuelve. Esa canción, les aviso que es de Fito, todo el mundo piensa que es mía. No, es mía, es de Fito. Las demás son mías. Igual es un despelote explicar, esta es mía, esta no es. Busquen en Spotify, ahora está internet. Mala onda, ¿viste? Voy a invitar, señores, a una cantante que me llevó por los bares cuando yo no era nadie. ¿Cómo? Ahí está. Claudia Puyó, ya está. Nuestra Yanis, ¡ay! Salió antes. Venga acá, venga cerca. Qué linda que está, qué linda que es esta mujer. Sí, otro aplauso para esta bestia animal. Ahí va. Miren cómo la ama la gente. Bueno, está bien. Están todos pagos. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Perfecto. Bien, hace mucho. Correcto. Desde esta tarde que no la veo. Esta tarde que no te veo, 6 de la tarde. Bueno, vamos a cantar una canción de Cerati, señores. Vamos a cantar Zona de Promesas, que es algo que nos gusta pensar que nos va a pasar a nosotras. Vamos, por favor. No tarda en llegar y saquemos el ratón. Bueno. Con Marisa Mere. Escúcheme. Un aplauso para esa ruidiosa. Marisa Mere, señores, que está con nosotras. Bien. Vamos a hacer esto.
Puyó, esto no lo hubiese hecho. Es mi Puyó. Me voy a quedar sentadita. Vamos pasando de disco en disco, es como toda mi vida. No tuve hijos, tuve discos. Posta, es como raro. De golpe un día se pasó. ¿Qué pasó? Uy, ups, aparecí y tenía la edad que tengo y estaba como con una bola de discos y un pasado rarísimo. Bien, Amor Equivocado, señores. Que es un wrong love, ups, wrong love. Equivocado, no me importa más estar a tu lado. Tal vez no era tanto tiempo. Oh, ya salí. Lo que deseas, adiós a mis recibos de pena.
Acabo de perder la voz completamente porque grité como una bestia. Me entusiasmé. El señor Gabriel Carámbula vuelve a... Un aplauso para esta animal. Para esta animal. Más fuerte, por favor. No lo pueden ver en cualquier momento ni así, ¿eh? Es un hombre huidizo. Y además va a venir una persona que está empezando, que empezó ayer, ponele. Y yo siempre digo, el que quiere Celeste, que le cueste. Entonces, ¿por qué no llamar a Celeste Carballo? Vamos a cantar una canción que compuse ayer. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó.
esa canción que cantamos fue el Fabi Cantilo, Los Perros Calientes. Eran todos los temas de Gaby. Debemos reconocer, ¿no, Gaby? No te gusta hablar mucho, no, mejor no. Entonces este tema también estaba en el disco que grabamos en el 87. Eso nos hace ser muy grandes. Éramos bebés, teníamos como 3, 4 años cuando grabamos este disco. Empire State. Lizarazo nuevamente al estrado. El toque, ahí está. Sí. Ah, de hacerle un comentario. Nada, por si acaso. ¿Le hicieron comentarios? Un aplauso para Fabiana Cantilo, por favor. Para Hilda Lizarazo y su descendencia. Ay, no encuentro nada. Porque está. Vamos a hacer la propaganda de su hija. ¿Se llama? ¿Cómo? Su hija se llama. Mía. No, pero Mía. Mía. No, pero Mía Folino son... Lizarazu. Claro, pero se va a presentar como porque es un animal como canta. Veremos. Es como una especie. Yo pienso que es hija del Bayano con. No. Yo sé que. ¿Que la ves como morochita? No, no, no es por eso, porque acá canta. Viste que canta como el Bayano.
como una especie de hija del Bayero y Spinetta. No es hija suya. No. ¿Tuvieron ellos? Tus hijos no son tus hijos. Vamos a esta hermosa canción. Vamos a esta hermosa canción. Que usted me cuente. Gusta hacerla callar. ¿Qué es Hilda? Sí, hay que hacerla callar. La contamos con la voz. No, pero ¿de quién es la canción? Ah. Señor Charly García. Ahí va. Alta, alta conexión con lo divino ahí y va. Musical. Esta canción. Ahí va. Desde hoy, desde ayer, desde el cielo a los subterráneos, amo lo extraño, sin razón, sin por qué, no haré bien ni tampoco daño, no quiero arruinarlo, volverlo a ser, no quiero volverte a ver. Para todos.
¡Qué hermoso tema! Bueno, señores, el momento esperado llegó. Señores, en este escenario van a estar los Twists, Melingo, Pipo, Laura Casarino, Floppy, Merdauro, Vilda y Sarazu. Melingo, tranquilo. Hace tres horas que están esperando. Más fuerte, aplauso. Con la guitarra. Vamos, con la foto. ¿Dónde está la foto? Ahí está. Pero no, no puede ser la cámara. Las damas, ahí. Un aplauso para las damas. Después se pudre todo. Las damas son todas. Las hermanas Vidal y la de Sarazu han cantado. Las hermanas Vidal, atención. Yo me escapé el primer año y siguieron ellas, que son valientes. Experiencia digna.
puesta la entrada de un recital. Un hombre me ofreció un caramelito. Me lo comí, aparecí en Bagdad. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. Estuve deambulando como idiota. Me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo: si querés otro tenés que pagar. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. Pues ya te conseguí dejar el vicio. Escenario me oriento muy bien. Ahora sigo yendo a recitales. Puedes comprar, voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Te lo regalo. Les quiero contar una cosa antes de que esto termine. Les quiero contar una cosa muy importante. Primero, que Alejandro Bertoli es el jefe técnico y venga para acá. Yo estoy peinada, nadie sabe de por quién. Alejandro, no, venga, se fue. Los stage son Claudio Juárez y Manuel Mónaco, o sea, el Rulo y el otro. Venga, Rulo, venga. Que su familia quiere verlo en ese. Ahí está. Bertoli se hace la estrella. Y esto está un poco fuerte. Espérate que me lo voy a arreglar, no sé cómo, porque está atrás del coso. Y el otro es Claudio, cualquier cosa, Claudio, te digo. Mario, sí, cualquier. Les digo, pues no sé, porque me equivoqué. No sale a saludar, bueno. Las proyecciones, Leandro Petrosino. Y vive en Capri. Vino de Capri para atenderme a mí. Luces, Bruno Giudice, capo, total. Vestuario, Sol Houghton, capa total. Management, Bárbara Márquez, la chica más tímida del universo, con Cintia Pulido. Y la productor asociado es la gran, hiper, super Laura López.
Y no hoy. Venga, Noy. Fernando Noy. Yo le quiero cantar. Póngale una silla a Bertoli porque se la voy a cantar a Noy. A la canción. Póngale una silla acá. Usted, Noy, venga, mi Noy. Venga que le voy a cantar una canción. Por algo será. Por algo será. Venga, siéntese acá. Acá. Ahí está. Marlene Dietrich. ¿Sabe qué? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, ponele. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio pelón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Sí, loca, 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 como una acróbata de mente saltaré por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vientes nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar.
armonía. La locura es la locura, porque loco él y loca yo. Gracias. Gracias por venir. Vengan todos a saludar. Muchas, muchas gracias. Aguante el tango, carajo, y aguante Piazzolla y aguante la Argentina. Están todos filmados. Hay cámaras escondidas. Javier Miranda, Sergio Liseschi, Marcela Chediat, Claudia Puyó, Kai Gutiérrez, Marisa Mere, Abril Cantilo, Marcelo Capazo, Hilda Lezarazo y Mía. Polino. Ahí va, porque... Y Gabriel Carámbula se me fue. No importa. Y Gabriel Carámbula. Señores, gracias. Gracias por apoyar el arte, los artistas y nada. ¿Qué más puedo decir?